En esta segunda parte vamos a tratar del área de conocimiento y de la incorporación del proyecto al procesador de textos Word. Al desarrollar nuestro trabajo necesitamos estructurar el conocimiento mediante palabras clave, categorías y grupos. Las palabras clave facilitan el control del contenido de un documento y su búsqueda. Las categorías, estructura del trabajo, equivale al índice de un libro. Y los grupos reúnen documentos con características comunes, por ejemplo, aquellos libros que tratan sobre Platón. Vamos a crear un esquema con el árbol de categoría de Citavi. En el área de conocimiento, seleccionamos el símbolo categorías y creamos una nueva categoría. Añadimos otra nueva. Podemos añadir también una subcategoría. Con las flechas podemos mover las categorías arrastrándolas o bien soltándolas a su lugar deseado. Podemos hacer que sea una categoría o una subcategoría que esté sobre o en la parte inferior. Se pueden añadir categorías nuevas en cualquier momento y cambiar de posición las que ya están incluidas en el árbol. A cada título, a cada cita y a cada idea se puede asignar una o varias categorías. Esto permite ver la información correspondiente a un apartado concreto en el momento de redactar el trabajo final. Para asignar categorías a un título, seleccionamos la pestaña Contexto y en el recuadro Categorías añadimos aquellos que consideramos. En el apartado Citas y comentarios, abrimos la cita o la idea e introducimos la categoría en el área correspondiente. El área de conocimiento gestiona y ordena todas las citas de texto e imágenes, así como nuestras ideas que vamos recopilando. Vamos a utilizar la demo de Citavi para ver cómo se organiza el conocimiento. En la parte superior derecha nos dice que hay 84 citas, comentarios e ideas y 17 sin categoría. Si seleccionamos una de las categorías del esquema, por ejemplo, definición, vemos que aparece una serie de iconos que nos indica la clase de cita o idea a la que pertenece. Si quisiéramos contrastar las afirmaciones de distintos autores, marcamos y en vista previa podemos comparar su contenido. Citavi puede ordenar las citas e ideas para que nos resulte mucho más fácil preparar la estructura de nuestro trabajo y facilitar así su redacción. Las citas tomadas a mano se pueden fotografiar o escanear y guardar en formato imagen. Podemos acceder a la cita a través de la flecha o en comentar cita. Podemos añadir nuevas categorías o grupos o palabra clave e incluso hacer una modificación del texto. Si no quisiéramos la cita, Citavi nos permite borrarla. El área de conocimiento permite mostrar la columna de grupos, la columna de categorías y la columna de palabras clave.
Desde el área de conocimiento podemos añadir un nuevo elemento de conocimiento. Cita textual, indirecta, resumen, cita de imagen o archivo, comentario, idea texto o idea imagen o archivo. Por ejemplo, vamos a añadir una cita textual. Para ello tenemos que seleccionar cuál es el documento al que hace referencia y se abre el cuadro de texto donde podemos incluir nuestra cita. Finalmente, vamos a escribir nuestro trabajo en Word. Con el complemento de Citavi para Word, se pueden insertar referencias y citas en nuestro documento. En el menú Citavi, clicamos y en el panel de tareas, seleccionamos el proyecto que queremos enlazar a nuestro documento de Word. Vamos a seguir utilizando la demo de Citavi para el desarrollo de nuestro documento en Word. Paralelamente, hemos de tener abierto nuestro documento de Citavi. Seleccionamos el estilo de cita que queremos. En este caso, vamos a utilizar el estilo básico de Citavi. Hemos de decidir si queremos que las referencias aparezcan dentro del texto o a nota a pie de página. Con la opción Convertir, podemos modificar la posición de las referencias posteriormente. Tenemos que tener en cuenta que las notas al pie que tengan texto adicional quedarían excluidas. Ya hemos recopilado las ideas y las citas en Citavi y hemos dado una estructura asignando categorías. Hay dos vías para aprovechar estos preparativos de cara a la redacción de nuestro trabajo final. Uno de ellos es definir el armazón primero y decorarlo después, y otro de ellos es insertarlo todo y trabajarlo. Vamos a definir el armazón. Con el clic derecho del ratón, nos posicionamos en una categoría e insertamos categorías y elementos de conocimiento. En opciones, desactivamos incluir el texto de los elementos de conocimiento. Ahora ya podemos ir introduciendo nuestro esquema. Vamos a insertarlo todo y trabajarlo después. Podemos introducir todas las categorías, las citas e ideas de una vez en el documento de Word y después revisar los elementos insertados. En la pestaña Títulos, marcamos el título que queremos citar con un doble clic. En la pestaña Conocimiento, marcamos las citas o ideas que queremos insertar. Podemos señalar varias con Control. Y sin soltar Control, hacemos doble clic o utilizamos Insertar. En la pestaña Capítulos, podemos observar lo que ya tenemos en nuestro documento Word. A medida que se van rellenando las citas, también se va creando la bibliografía. Podemos cambiar el estilo de la bibliografía posteriormente. Y en la pestaña Referencias vemos las referencias que están ya en nuestro documento de Word. Una vez cargado nuestras citas y nuestros comentarios y la bibliografía, nos resta dar forma a nuestro trabajo. No nos olvidemos de guardar nuestro documento de Word. Y con esto termina los primeros pasos en Citavi, que espero os sirva en el desarrollo de vuestra tesis doctoral y en vuestros trabajos de investigación.